¿Se acuerdan de este video? Que hay una canción inédita. Puedo contarles, gracias a todas las personas que nos han apoyado de diferentes países, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, entre otros. Muchos me dijeron que están dispuestos a apoyarme si yo reparto las regalías con los papás de Farruko Pop. Pero quiero preguntarles, ¿a quién puedo yo abocarme para poder darles las regalías a los papás de Farruko? Ya que no sé cómo es que se maneja en la red, quién tendrá derecho a que el de él o algo. Y aquí está producción, quienes les puede explicar cómo es que se manejan las regalías cuando una canción es original, con todos sus derechos. Sí, chamaquito, lo que sucede es que las regalías, con respecto a lo de la música, pues, a las plataformas digitales, específicamente, nos las pagan cada 3 meses. ¿Verdad? ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses es que mandan el informe de cuánto es que uno genera. El asunto y el inconveniente que yo veo, ¿verdad, chamaco? Es que la música paga muy poquito, ¿verdad, chamaco? Paga muy poquito. Demasiado. Entonces necesitamos, para poder colaborar con algo, a la familia de Farruquito en sacar estos temas, muchas reproducciones porque, en las plataformas de música. Exacto, lo que sucede es que la gente cree que la música se gana millones, eso no es así. Claro, se gana millones cuando hay billones y billones de reproducciones, pero en este caso, si tenemos por ejemplo 5.000 reproducciones en una canción, pues no es tanto. Apenas juntamos $10, $2, $3, más o menos, que es lo que se genera con respecto a lo de la música. Entonces necesitaríamos el apoyo de mucha gente para que la colaboración, para poder recaudar. Ajá, exacto, para que la colaboración pues sea buena, ¿va? Y que podamos realmente colaborar con algo. Una duda respecto a los covers se pueden monetizar. No, los covers no se pueden monetizar situando que tengamos una licencia, ¿va?, del compositor o del creador original de la canción. Y tal vez se puede monetizar, pero en un porcentaje muy, muy bajo. Imagínate si te estoy diciendo que de una canción original es bajo el nivel de monetización, imagínate aún más con un cover. Pues estamos hablando de muy poquito. Sí, cierto. Se tendría que necesitar todo el apoyo de toda la gente para poder recaudar la parte regalía que le correspondería a Farruko. Así que mi gente, esto fue lo que les quería yo comentar, cómo es que funciona todo esto de la música. No es nomás de que sí, o sea, realmente se necesitan muchas escuchas en todas las plataformas. Y eso sin contarse, Marquito, que la producción de una canción lleva un costo. Y que a veces, muchas veces, ni siquiera recuperamos el costo de la producción de una canción cuando se saca un tema. Sí, es cierto. Y les tengo una sorpresa. Hay una versión de La Luna que yo hice con Farruko que nunca la sacamos. Solo lo teníamos en planes. Así que si la quieren escuchar, quédense al siguiente video porque les voy a enseñar la versión que grabé con Farruko Pop. Pues miren, quiero contarles, gracias a todas las personas que nos han apoyado de diferentes países, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, entre otros. Muchos me dijeron que están dispuestos a apoyarme si yo reparto las regalías con los papás de Farruko Pop. Pero quiero preguntarles, ¿a quién puedo yo abocarme para poder darles las regalías a los papás de Farruko? Ya que no sé cómo...